2 minutes and we start. 2 minutitos y empezamos, pequeños. All right. What day is it today? Saturday. All right. Saturday. How about the month? No, May. March. May. March. The date? 3rd. And the year? And the year? 2023. What's the weather like today? Teacher, no es 3, es 4. Ah, es 4. Sí, tenía también clases hace rato. Okay. Hello. What's the weather like today? Sunny. All right. It's sunny. All right. That's good. Come on, copy the date. A copiar la fecha. Catherine, ¿qué pasó que no me viniste? Ya acabé, profe. Ok. My finish teacher. All right, muy bien. Okay, today we're gonna check possessive. Possessive adjective. Repeat, possessive adjective. Possessive adjective. Los utilizamos para indicar posesión. Bien, es muy fácil. Por ejemplo, cuando digo what's your name?
Estoy diciendo cuál es tu nombre. ¿De quién es el nombre? Tuyo, ¿verdad? ¿Sí o no? Yes, teacher. Muy bien. Entonces ponemos my name. ¿De quién es el nombre en my name? Mío, ¿no? Mío. Muy bien. My name is Joshua. ¿Bien? Entonces vamos con... Vamos a poner acá. He is my father. His, el carro de él, su carro, his car is blue. ¿Bien? ¿Su carro es de qué color? Blue. Muy bien. Entonces ponemos, she is my mother. Her, miren, su hair dress is beautiful. ¿Qué es eso? Her hair is beautiful. Vamos a poner, no, vamos a poner, her dress is pink. ¿Su vestido es? Rosa. Bien, estamos diciendo que el vestido de ella, ¿bien? It is my cat. Its house is small. Él es mi gatito y la casa de él, su casa es small. Muy bien, ¿qué sería? Pequeño, ¿verdad? No. Su casa es pequeña. Then we have our class is in English. Nuestra clase es en inglés, ¿bien? ¿Sí o no? Yes. Muy bien. Entonces tenemos there. They are my friends. Ellos son mis amigos. Entonces tenemos their parents are cool. Sus papás son chéveres, ¿bien? Los papás de nuestros amigos, ¿bien? ¿Sí o no? Entonces los possessive adjectives son los que vamos a pintar de blue. ¿Ya? Vamos a pintarlos de blue. Entonces vamos a ponerlos acá. His. Bien. Hair. It's there. Muy bien. Dejamos un espacio al lado, ¿ok? Dejamos un espacio al lado. ¿Sí o no? Vamos, pues a copiar. El que termine ya sabe, levante la mano. Teacher, donde dice my name is Joshua y le ponemos nuestro nombre. Claro, porque ustedes no se llaman Joshua. ¿O sí? No. Gracias, profe. Ok.
Teacher, I don't have car. No, I don't have car. Car. ¿Y dónde vas a poner car? En el papá. O sea, ¿dónde? Yes. No, pero esto es un ejemplo mío, ¿bien? Ahorita hacemos los tuyos y ahí sí me dices lo que tienes. ¿Ya? Okay. Pero este es un ejemplo para que tú sepas lo que estoy diciendo. Okay. ¿Ya? Aquí no estamos, chicos, aquí no estamos hablando de nosotros. Bien, estamos hablando, esto es un ejemplo que solo tenemos que copiar. Ahorita hablamos de nosotros, ¿ya? A excepción del nombre, porque bueno, pero de resto sí, todo copian. El que terminó, levante la mano. Teacher. Yes. Mi father no tiene car. No te preocupes, Mateo. Tienes que copiar así. Eso no es acerca de tu papi. Lo único que es acerca de tuyo es tu nombre. Lo demás es solo un ejemplo. ¿Ok? Yeah. Yes, teacher. Bien, ahorita hacemos nuestros propios ejemplos, no se preocupe. Teacher, ¿cómo se escribe máquina en inglés? A-C-H-I-N-E. Machine. Thank you, teacher. All right. Yeah. Yeah.
Yes, catering. And how se escribe lots? ¿Cómo se escribe qué? Lots. Muchos. Levanté la mano quien vaya terminando, no se olviden. Okay, kids, 3 minutes, no more. No more than 3 minutes.
Teacher, ¿cómo se escribe big en inglés? Yes. Haciendo tú, tú notas que estás inventando tú allí. Todavía no son nuestros ejemplos. Ahorita tienes que copiar así como está allí. All right. Activity. Activity. Match. Match the pronoun, the personal pronoun to the possessive. Tenemos que marcar el pronombre personal con el posesivo. La clase pasada fue de los pronombres personales, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? Yes, teacher. Ahora vamos a marcarlos con el que le corresponde. Por eso les dije que dejáramos espacio, ¿bien? Lo vamos a hacer acá. Ay, perdón. Uy. Ahora lo vamos a hacer acá. Match. Vamos a marcar el pronombre personal con el adjetivo posesivo. Bien. Ya vamos a ver cuáles son. ¿Sí? I, he, I, you, we, perdón, I, you, he, she, it, we. Teacher. Yes. Voy al baño. Ya va, que estoy explicando. Cuando termine de explicar. They. Bien. Ahora lo tenemos que marcar con el adjetivo posesivo correcto. Tenemos his. Tenemos their. Tenemos. Tenemos. It's. Tenemos my. Tenemos my. Tenemos our. Tenemos your. Y tenemos his. Ah, no, hers. Bien. Tenemos que identificar cuál pertenece a cuál y marcarlos con una línea, ¿ok? Con una line. ¿Sí? Ya van a ver, por ejemplo, I. ¿Cuál es el de ma? El de I. ¿Cuál sería el de I? It is. No, el de I es my. ¿Bien? ¿Sí o no? Muy bien, vamos a hacer esa actividad. Tienen 5 minutitos. Vamos. Teacher. Sí. Ahora sí, ya puedo ir al baño. Rapidito, vamos. Teacher. Sí. Es que yo no estuve en la clase anterior. Ya me di cuenta. ¿Y por qué no me pediste la clase pregrabada, Caitlin? ¿Qué pasó? Es que, pues, se me olvidó decirle a mi madre. ¿Y ahora qué? ¿No entiendes algo? Ay, no, no. No, o sea, no entiendo esto. ¿No sabes qué es I? I know what is I. Eso es lo que no viste. ¿No sabes qué es you? ¿Tú sabes eso, Kate? Porque no entiendo lo que es aquí. ¿No entiendes qué? O sea, lo que tenemos que hacer. Marcar, mira, por ejemplo, el de I es my, porque tú dices mi nombre. ¿De quién? De yo. Mío. ¿Sí? ¿Sí o no? Yes. Vamos, haga eso. Igual ahorita hacemos una actividad para que entiendas mejor. ¿Ya?
5 minutitos. Teacher, ¿puedo hacer abajo de donde copié? Yes. Profe, le quitó la pantalla. Ya. Una vez. Y ya la puse otra vez. Y ya te invitaron a tomar en la noche los tus amigos a la disco. Profe, ¿le puedo unir con cualquier color? ¿Cómo? ¿Le puedo unir con cualquier color? Sí, con lo que tú quieras.
¿Me llamaste, Catherine? Pues. Es que no te escucho, habla más duro. Es que pues. Catherine, no te. Ah, estás afónica. Pero no te escucho muy bien. ¿Qué pasó? O sea, no entiendo cómo se lee. Ya vamos a poner la respuesta y hacemos un ejemplo para que entiendas, ¿sí? Okay. Two minutes. Teacher. Sí, que me habló. Sí, ¿qué pasó? Teacher, yo no entiendo eso de los pronombres personales, porque en la otra clase yo no me conecté en las clases desde el 11 de febrero. Ya lo vamos a entender, tranquila. I finished, teacher. Okay. I finished, teacher. All right. Finished, teacher. Muy bien, vamos a resolver todos, ¿ya? Y ya hacemos la actividad para que todos entiendan. ¡Ay! Ya se va a acabar la hora de la clase. Ya un segundito. Ajá. Vamos. ¿Con qué va you? ¿Con qué va you? En los que terminaron, pues digo. Yo. Your. Sí, your. Yo. ¿Con qué va he? He. Is. Is.
¿Con qué va she? Her. Her. Muy bien. Her. 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 ¿Con qué va? We. Our. Lit. Our. Our. ¿Con qué va it? It. Con it. It's. ¿Con qué va they? It. Con they. Dark. Ay, teacher, no entendí ni papa. Si van a entender. Recordamos que he es para boy o girl. Tomamos la captura de la asistencia. 1, 2, 3, 4, 5. Say hi. Ingresamos al mismo link.